Hello YouTube viewers and welcome back. It's Semidify here, aka Michi Wichi. I would like to thank my new subscribers, all subscribers and viewers, for subscribing, for rating, for favoring, for your comments, for the support. I really appreciate it. Today is January 15th, it's Sunday, and I'm here to do some transactions at CVS. I know that it seems like it's nighttime basically, but no, it's actually morning. The sun is rising. It's around 7:30 in the morning. Anyway, so far I'm going in with 0 ExtraBucks rewards, and with a CVS coupon, if you spend 30, they take away 6. If the red machine gives me some more coupons, of course I will let you know, but if you want to see this, please stay tuned. Hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí en Semidify, acá es Michi Wichi, bienvenidos al canal. Hoy es enero 15, domingo, y me estoy preparando para hacer un par de transacciones en CVS. Yo sé que se ve oscuro, pero mi gente, es por la mañana y el sol está saliendo ahora. Estoy entrando a CVS con 0 recompensaciones, simplemente con un cupón de CVS. Si gastas 30, te descuentan 6. Si la máquina roja me da más cupones, les voy a dejar saber. Pero si deseas ver esto, por favor, quédate en sintonía. Okay, people, so this is the first transaction that I'm planning to do. It says spend 15 on these items right here and get $5 in ExtraBucks rewards. These are my items. These are my CVS coupons, and these are my manufacturer coupons. Shout out to Mamacita 41969 for the coupons. I really appreciate it. Mi gente, esta es la primera transacción, esto es lo que yo planeo hacer. Gastas 15 y te devuelven $5 en recompensaciones. Estos son los artículos que yo voy a adquirir. Estos son los cupones de CVS. Y estos son los cupones manufactureros que voy a aplicar. Saludos y gracias a Mamacita 41969 por los cupones. Quédense en sintonía. Okay, people, so for my second transaction, this is what I'm planning to do. Buy 2 Maybelline mascara, foundation, powder, blush, concealer, lip, or eye, and get $5 in ExtraBucks rewards. You can do it once. These are my items. These are my CVS coupons, and this is my rewards from the first transaction and my manufacturer coupons. Mi gente, para mi segunda transacción, esto es lo que yo planeo hacer. Compras 2 productos Maybelline, pueden ser máscara, polvo, labiales, y te dan $5 en recompensaciones. Lo puedes hacer una vez. Estos son mis artículos. Este es el cupón de CVS. Estas son las recompensaciones de la primera transacción y estos son los cupones manufactureros. Quédense en sintonía, stay tuned. Okay, people, so for my third and last transaction, these are the items that I'm gonna get. The golden spices are $1. The Palmolive is at 99 cents, and this has a 50%. I think it's 124. If not, I corrected it, people. I'm gonna give in the CVS coupon for the Palmolive. And I'm gonna give in the $5 on ExtraBucks rewards from the second transaction. Mi gente, esta es mi tercera y última transacción. Todo esto que ustedes ven está en especial y esto tiene un 50%. Estos están a $1 cada uno, las especias. Los Palmolives están a 99 centavos y esto está a 1.24. Si no, lo corrijo, mi gente. Voy a utilizar este cupón de CVS y voy a utilizar las recompensaciones de la segunda transacción. Así que quédense en sintonía, stay tuned. Ok, Okay, people, I am back, and this is my couponing, and what you're seeing right now are 4 separately transactions. These 3 are from CVS, and this is from Dollar Tree. Let me remind you once again with what I entered CVS. I entered CVS with a CVS coupon. If you spend 30, they take away 6, but I never got to use it. This right here gives a total of $17.12, but I end up paying $7.91 and got back $5 from ExtraBucks Rewards. And here I gave it a CVS coupon. If you spend 6 on shampoos and conditioners, they take away $1. Also, another CVS coupon. If you spend 6, they take away $2. And I also gave in 2 manufacturer coupons of $3 of any 2 Dove hair care. Shout out to Mamacita 41969 for the coupons. Thank you so much. And this is the receipt. With the $5 from ExtraBucks Rewards, of course, I transfer it to my second transaction. This right here gets a total of $18.17, but I end up paying $3.96 and got back $5 from ExtraBucks Rewards. In here, I gave in 2 manufacturer coupons of $3 on each Maybelline mascara. Also, I gave in a CVS coupon. If you spend 15 on cosmetics, they take away 3. And this is the receipt. With the $5 on ExtraBucks Rewards, I transfer it to my third transaction on CVS. This right here gives a total of $6.52, but I end up paying $1.27. Didn't got back anything, but I'm very satisfied. In here, I got a CVS coupon of 25 cents on the Palmolive. And this is the receipt. Then I went to Dollar Tree. People, I wish I could show you the coupon, but I don't have it. I waste all of them. But there was a coupon that came in a long time ago. I don't know if it was in Smart Source or Red Plum of $1 off any 2 Hefty plates. It didn't have no restrictions. So you know that I just went for it. And I did the transaction twice. They let me do it twice. And you know what? Shout out to Chantris. She let me do it twice. This is the receipt. Oh, the 2. I did it separately, though. Anyway. Ok, mi gente, estoy de vuelta y este es mi cuponeo. Lo que están viendo en pantalla son 4 transacciones por separado. Estas 3 son de CVS y esta es de Dollar Tree. Déjenme recordarles con que yo entré a CVS. Yo entré a CVS con 0 recompensaciones, simplemente con un cupón de CVS. Si gastas 30 te descuentan 6. Esto aquí de un total de $17.12, pero terminé pagando $7.91 y me devolvieron $5 en recompensaciones. Aquí yo di un cupón de CVS en la compra de 6 en champús y acondicionador, te descuentan $1. También di otro cupón de CVS en la compra de 6, te descuentan $2. Además de eso, di 2 cupones manufactureros de $3 en la compra de 2 productos Dove. Saludos y gracias a Mamacita 41969 por los cupones jugosos. Y este es el recibo. Con los $5 de recompensaciones, por supuesto, los transferí a mi segunda transacción. Esto aquí de un total de $18.17, pero terminé pagando $3.96 y me devolvieron $5 en recompensaciones. Aquí yo di un cupón de CVS y gastas 15 en cosméticos, te descuentan 3. Además de eso, di 2 cupones manufactureros de $3 para cada máscara Maybelline. Y este es el recibito. Con los $5 en recompensaciones, por supuesto, los transferí a mi tercera y última transacción en CVS. Esto aquí de un total de $6.52, pero terminé pagando $1.27. No me devolvieron nada, pero estoy bastante satisfecha. Aquí yo di un cupón de CVS de 25 centavos para el producto Palmolive. Y este recibito. Después me fui a Dollar Tree, mi gente. Ustedes saben que a mí me encanta Dollar Tree. Les quisiera enseñar el cupón que usé, pero lamentablemente los exploté todos. Es un cupón que salió hace tiempito y se expira el 30 de este mes en la compra de 2 platos Hefty. Te descuentan $1 y no tienes restricciones ni nada. So, yo le sometí bien duro a esto. Y saludos y gracias a la cajera que me dejó, Chantris. Gracias. Ok, y este recibito. Lo hice separado, lo hice 2 veces. This has been 75, aka Michi Wichi. You know what to do right now, people. Support by thumbing it up. Make sure you share all my videos on all type of social media. Esta es 11.005, hagas Michi Wichi y sigue sintonizando. No se olviden de compartir todos mis videos en todas las redes sociales. Deditos arriba, bye bye y cuídense. Bye bye and take care.